Fuimos a visitar a oficina de turismo que a Deputación de Pontevedra, ten Aquino, aeropuerto de Vigo, que o aeropuerto de la provincia de Pontevedra, donde llegan muchas personas visitantes, mayoritariamente de Madrid, o 23%, pero también de Barcelona, de Vizcaya o de Asturias, y luego de turismo extranjero, sobre todo gente de Portugal, Francia, ainda que también llegó gente de Estados Unidos y Reino Unido que pasó por la oficina para buscar información. Hay un mes se hizo auditoría de calidad de esta oficina y de nuevo obtivo a Q de calidad. Estamos trabajando para modificar o convenio que tenemos con Aeropuerto de Vigo para poder tener más espacios de promoción con imágenes de la provincia de Pontevedra. En este caso, íbamos a optar porque haya dos grandes imágenes de la ciudad de Vigo en este aeropuerto. Íbamos a seguir trabajando para que esta oficina esté dotada con los mayores índices de calidad. Ahora mismo estamos desenvolviendo un proyecto financiado por el Gobierno del Estado, Touristic Insight, que pretende que todas nuestras redes de oficinas estén digitalizadas. Por lo tanto, muy pronto esta oficina va a contar con nuevos instrumentos digitales que permitirán que haya vídeos, que puedan estar interconectadas con otras oficinas para tener información en tiempo real, para que también las personas que nos visitan puedan también tener información digital y, por lo tanto, de respuestas a caídas, a los nuevos tiempos,